A partir del 29 de enero al 23 de febrero se va a depositar a la tarjeta del Banco del Bienestar el apoyo dirigido a los adultos mayores, personas con discapacidad e hijos de madres trabajadoras. La delegada de los programas para el bienestar del Gobierno de México en Jalisco, Katia Miave, detalló que los depósitos se van a realizar de manera gradual conforme a la letra del primer apellido de los beneficiarios. En esta ocasión vamos a hacer un pago. De dos bimestres, marzo, abril, mayo, junio. Es, en el caso de adultos mayores, un monto de 12 mil pesos. En el caso de las personas con discapacidad, de tres mil doscientos pesos. Y en el caso del de programa de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, será de tres mil doscientos pesos el depósito. Este primer depósito, que finaliza el 23 de febrero, corresponde al pago de seis meses de la beca y el segundo se va a depositar a finales de diciembre, debido a la veda electoral. La delegada en Jalisco agregó la cantidad de jaliscienses beneficiados con el programa del Banco del Bienestar. Bueno, en el caso de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores ya llegamos con la nueva incorporación que se hizo a más de 770 mil. Adultos mayores, en el caso del programa de discapacidad, ya tenemos a más de 48 mil beneficiarios y en el caso de niñas y niños estamos alrededor de los seis mil trescientos beneficiarios. Para las personas adultas que cumplieron años del 1 de noviembre de 2023 y que van a cumplir años en los primeros meses del 2024 y que se inscribieron para recibir el apoyo, los trabajadores de la Nación se van a contactar conforme cumplan los 65 años para entregarles la tarjeta en donde se deposita el dinero. Otro de los depósitos que se van a realizar en los próximos días es el apoyo a estudiantes de educación básica y media superior, que son 900 pesos mensuales, y también a los estudiantes de universidad, quienes reciben 2.800 pesos mensuales. Con imágenes de Eduardo Fierro para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.